Hola a todos, el día de hoy vamos a elaborar algo muy muy sencillo, que son cojines. Estos cojines son muy fáciles y rápidos de elaborar, los puedes realizar en cuestión de minutos. Para ello estoy utilizando esta tela, puedes utilizar la tela de tu preferencia, la tela que más te guste. En mi caso estoy utilizando una tela que es para tapizar. Lo primero que vamos a realizar es cortar nuestra tela. Necesitamos el cojín el cual vas a utilizar para poder tomarle las medidas. Para tomarle las medidas es muy sencillo y práctico, lo puedes realizar en cuestión de segundos. Tomamos la tela que vamos a utilizar y la vamos a medir, puede ser con un metro o directamente con la tela. En mi caso lo he medido de esta manera para que sea un poquito más exacto y ver qué tanto ajuste le quiero dar. Voy a realizar una parte más larga y la otra más corta. Este diseño es el que más me ha gustado, entonces lo voy a realizar de esta forma. Una parte más larga y la otra. Y tiene que tener un enlace. Le estoy dejando de 8 a 10 centímetros aproximadamente. Puede ser más si tú prefieres. Esto es cuestión de gustos también. Ahora, vean acá la tela, le estoy dejando adicional 2 centímetros más para poderlo coser en cada uno de los lados. Tanto en la parte de arriba como abajo vamos a coser para evitar que la tela se nos deshile. Si tu tela se deshila mucho, te recomiendo que este doblez sea doble. En mi caso lo voy a realizar solo de uno porque esta tela no se me deshila. Entonces voy a coser en ambos lados. Al tenerlo terminado, vamos a posicionarlo de forma al revés para poderlo coser. Vean cómo queda. Vamos a doblar una parte más larga y la otra más corta como lo habíamos indicado al inicio. Esto puede variar a tus gustos, puede ser que ambos sean del mismo tamaño. Esto es cuestión de preferencia. Esta es una de las formas más fáciles de elaborar un cojín. Por supuesto, hay otras formas de realizarlo. En este canal te enseñaré cómo realizar otros tipos o diseños de cojines. Te puedes suscribir y no perderte ningún video. Muy bien, ahora vamos a medirlo en el cojín. Como pueden ver, ya lo coloqué. Y puedes colocarle alfileres para señalar en dónde exactamente están las costuras. Toma en cuenta que el enlace que realizamos tiene que ser del mismo tamaño, tanto de arriba como de abajo, porque va a depender de cuánto le dejaste, si 8 o 10 centímetros, y le restamos lo que cosimos, ¿verdad? El doblez que le hicimos. Y ahora sí, vamos a coser en la parte derecha como en la parte izquierda de nuestro cojín. Es una puntada recta. Muy bien, ahora que lo tenemos listo, quitamos los alfileres. En mi caso no voy a realizar nada más porque esta tela, como les había comentado, no se deshila para nada. En caso tu tela se deshile, te recomiendo hacerle un falso overlock o una puntada de zigzag. Muy bien, le damos la vuelta a este cojín para ver cómo nos ha quedado. Esta funda ya ha quedado terminada. Ahora solo nos falta colocarla en el cojín. Estas fundas, por su elaboración tan sencilla, puede realizarte diferentes diseños y para diferentes ocasiones, como por ejemplo en Navidad, en Año Nuevo, para el Día de la Madre. Quieres decorar de diferentes maneras, de diferentes colores. También puede servir para nuestras habitaciones.
Este cojín está terminado y vean cómo queda de bonito. También puedes realizarlo para vender. Es un muy bonito proyecto de negocio. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.